Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría de corazón. Esta es una declaración del profeta Jeremías. Y nosotros nos aproximamos a las Sagradas Escrituras con el mismo reconocimiento, buscando saciar nuestra hambre y encontrar el gozo y la alegría para la vida. Reavivados por su palabra, es eso, un encuentro diario con el Señor y su mensaje. Hoy nos detenemos en el capítulo 11 del libro de Jeremías. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos detenernos a meditar en tu palabra. Por favor, presídenos y ayúdanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 11 del libro de Jeremías nos presenta la violación del pacto. La palabra pacto aparece 285 veces en el Antiguo Testamento. Es algo así como un compromiso, una alianza, un convenio, un contrato espiritual entre dos partes. Y Dios, quien toma la iniciativa del pacto, siempre es fiel en respetarlo. Pero no así la criatura que pretende recibir los beneficios del pacto pero no asumir sus compromisos. Comienza el capítulo diciendo, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Atiende a los términos de este pacto, comunícaselos a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Es decir, el pacto siempre es una iniciativa de Dios transmitida y comunicada a través de sus profetas. Hasta el versículo 17 nos encontramos con la primera sección de este capítulo referida a la violación del pacto. Y desde el versículo 18 al 23 nos encontramos con la primera confesión o lamentación de Jeremías. El versículo, continuando con la lectura, el versículo 3 dice, diles que así ha dicho el Señor Dios de Israel, maldito sea el hombre que no obedezca los términos de este pacto, que yo mismo prescribí a los antepasados de ustedes el día que los hice salir de Egipto de esta caldera para fundir hierro. Les dije, obedézcanme, cumplan con todo lo que les prescribo y ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Así cumpliré el juramento que les hice a sus antepasados de darles una tierra donde abundan la leche, la miel como la que hoy tienen ustedes. Y yo respondí, amén, Señor. Dios es el autor del pacto y Él espera obediencia, lealtad, fidelidad, cumplimiento. Si violamos el pacto, así como lo violó el pueblo de Israel, nos atenemos a las consecuencias. El versículo 6 dice, el Señor me dijo, proclama todo esto en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, escuchen los términos de este pacto y cúmplanlos. Desde el día en que hice salir a sus antepasados de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, una y otra vez les he advertido, obedézcanme. Pero no obedecieron ni prestaron atención, sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso hice caer sobre ellos todo el peso de las palabras de este pacto que yo le había ordenado cumplir, pero que no cumplieron. Un Dios que se compromete, un Dios que espera compromiso, un Dios que cumple, que espera cumplimiento, un Dios que espera obediencia. Versículo 9. El Señor también me dijo, se está fraguando una conspiración entre los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Han vuelto a los mismos pecados de sus antepasados, quienes se negaron a obedecerme. ¿Y cuáles eran los pecados de los antepasados a los que ellos volvieron? Se han ido tras otros dioses para servir, tanto el pueblo de Israel como la tribu de Judá, han quebrantado el pacto que hice con sus antepasados.
Por eso, así dice el Señor, les enviaré una calamidad de la cual no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses, a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos de su calamidad. ¿Cómo puede ser, no? Permanentemente desistían del verdadero Dios, se iban detrás de falsos dioses, buscaban ayuda, ofrecían sacrificios y rituales, no recibían ningún tipo de ayuda y, sin embargo, de todas maneras, mantenían el desvío del camino. Versículo 14. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues, no me supliques, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. ¿Qué hace mi amada en mi casa después de haber cometido tantas vilezas? ¿Acaso la carne consagrada alejará de ti la calamidad? ¿Podrás así regocijarte? El Señor te puso por nombre olivo frondoso, llenos de hermosos frutos. Pero en medio de grandes estruendos te ha prendido fuego y tus ramas se consumen. El Señor Todopoderoso, el que te plantó, ha decretado una calamidad contra ti por causa de la maldad que cometieron el pueblo de Israel y la tribu de Judá, dice el Señor. Me han agraviado al quemar incienso a Baal. ¿Qué es agraviar a Dios? No solo rechazarlo y ser indiferente y desobedecer, sino que ofrecer adoración, servicio y confiar en la inexistencia de otros dioses que ellos mismos elaboraban con sus manos o que pueblos paganos habían elaborado con su propia imaginación. El versículo 18 dice: El Señor me lo hizo saber y lo comprendí, me mostró las maldades que había cometido, pero yo era como un manso cordero que es llevado al matadero. Entonces aquí comienza Jeremías a hacer su primera confesión, su primer lamento. No sabía lo que estaba maquinando contra mí y qué me decían. Destruyamos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivientes para que nadie recuerde más su nombre. Pero tú, Señor Todopoderoso, que juzgas con justicia, que pruebas los sentimientos y la mente, déjame ver cómo te vengas de ellos, porque en tus manos he puesto mi causa. El primer lamento o confesión de Jeremías apunta a reconocer los pecados, pero también a expresar eso, ¿no? Lamentos por las situaciones creadas. Y así concluye este capítulo. Un capítulo que reseña de qué manera violaron, quebrantaron, rompieron, no respetaron el pacto de amor y de fidelidad realizado con Dios, aunque Dios siempre lo respetó, y de qué manera entonces Jeremías comienza su lamento por la situación de la comunidad, admitiendo que hay que dejar en manos de Dios el hacer justicia y que el resto queda en nuestras manos. Confiar y actuar correctamente. Dios tiene un pacto celebrado con nosotros. Él siempre cumple. ¿Y nosotros? ¿No nos animamos a celebrar un pacto de fidelidad con Él? Pidamos su ayuda para comprometernos y para cumplir.
Padre nuestro que estás en los cielos, queremos colocarnos en tus manos, agradecidos porque hiciste un pacto de fidelidad para con nosotros, pidiéndote perdón porque no siempre lo cumplimos y pidiéndote fuerzas para asumir un compromiso nuevo. No queremos leer el libro de Jeremías simplemente como un repaso de historia universal o bíblica. Queremos entender y reconocer que los problemas de ellos pueden ser los nuestros y no queremos repetirlos. Bendice a todos nuestros queridos amigos, sus luchas, sus necesidades, sus problemas, sus sueños. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.